Yo creo que está bien así. Venga, vale. Pues venga, le damos. Modo básico de juego. Explorarás la mansión con una linterna normal. ¿Qué hace la pesadilla? Vale, ¿cuál es la diferencia? Un modo más infantil. Explorar la mansión con una linterna potenciada mecánicamente y los horrores en ella son más mortíferos. No. 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 La verdad que no, ¿eh? No engaña, confía en el chat. No. Venga, comenzamos. No, no confío en vosotros. Sois unos hijos de puta. Con lo del... Después de lo del mono. No, lo siento. No va a pasar. Vamos a estar 3 horas solo con un juego de 1 hora porque no me vais a ayudar con los puzzles y voy a llorar. Bien, ¿hay pasitos ya para empezar? ¿Empezamos así? ¿Directamente? Tengo un poco de miedo de que voy a tirar el 7-Up, ¿eh? Vale. Vi el gameplay del juego completo ayer. ¡Perfecto! Come, pues entonces me puedes ayudar, ¿no? Si me queda ahí un poco... Stack. ¿Por qué ya hay cosas raras? Te parece el filtro de una manivela faltante. ¡Ay! Jesús 0-bajo quiere que juegues con los ojos cerrados durante 10 segundos. Tengo el volumen muy alto para mí, ¿eh? Sinceramente. Lo tengo demasiado alto para mí. Me voy a pegar un tremendo susto, verás. Panel bloqueado. Vale. Joder, ya estamos con la sirena de mierda. ¿Eso es un maniquí? Oye, la putita. La música que se relaje, ¿no? ¿Eso se ha encendido? Ah, vale, no. Toma. A iOS 21 le parece que estás sedienta, roba. Gracias por la agüita. También os digo, si no me meto en el juego, no me asusto, ¿eh? Me refiero. Esta virtud de avance parece que podría albergar un objeto redondo. Libros antiguos sobre los temas históricos necesarios y elementales alquimia. Joder, qué fuerte tengo el juego. ¡Me estoy quedando sorda! Oye, ¿podemos dejar ya la puta... sonido que hay por ahí? Raro. No es mamá que quiere darte un bocata de nocilla, que merendilla. Oye. ¡Nocilla! ¡Qué merendilla! ¡Pupa! Podemos lanzar cosas. ¡Pupa! A ver, supongo que en realidad lo que tendría que hacer es ir a donde el maniquí, pero no me apetece. Yuki 64 cree que el monstruo amenazador con sonidos malévolos que te pertenece a la Horny Jail. La verdad es que sí, ¿eh? Jesús 0-bajo te recuerda que debes hidratarte. Joder, con el agua, me cago en Dios. Marta 047 dice que calladitos estáis más bonitos. Yo digo sí. Yo digo sí. Vale. Nada del que no esté haciendo hablar de fantasmas jactándose de poder hacerle algo se está destinado a las ¿qué? Perdón. A los tormentos del fuego eterno. Que si existen las... Y OSE 256. Que no me voy a asustar si no nos movemos. Durante 5 segundos. Yo aviso, ¿eh? Por si alguien no se ha dado cuenta. Si no nos movemos, yo no me asusto. Por lo menos hasta que me empiece a seguir alguien, supongo. Bueno, me tengo que... Joder. Como mucho, me tendré que enterar. ¿Me tengo que enterar de la historia? Es importante. Porque no lo sé, ¿eh? ¡Ah! ¿Era necesario? Porque yo creo que la respuesta es que no. Cuando el modelo ha escalado una bodega, coincide con el modelo que vi en la entrada. Vale. Coño, pero cógelo. Que tenemos que llevarla a donde estaba en... Antes. Igual. No sé. Y estas cosas de que se supone que son súper obvias, pues no las sé nunca. ¡Ah! ¡Que te caes! ¿De qué? ¡Si no hemos hecho nada, gilipollas!
Bueno, ahí ya no está el la cosa, ¿eh? Las maderas escaleras. Si debes volver a usar la mesa... Notar la habitación mientras arrastras. Pero ¿para qué quiero yo...? ¿A qué? Como tenga que colocar las cosas de alguna manera, nos vamos a reír, ¿eh? Ay, Dios. A ver. Ay, Jesús, ¿qué? Cero guión bajo quiere que subas el volumen durante 5 minutos. Joder, que me voy a quedar sorda. Es que os voy a gritar. Pero os voy a gritar de que voy a estar hablando en plan muy fuerte. Ah, ya no podemos volver por ahí. Bueno, pues no quiero subir arriba. La verdad. No me apetece. Ah, lo amarillo con lo amarillo. Ah, hostia puta, que tengo que seguir haciendo estas cosas. Amarillo. Ah, vale, que tengo que colocarlo ahí. ¿Y se ha abierto algo con esto? Algo se ha movido. Eso fijo. No. Ay. Joder, qué puto fuerte está. Me voy a pegar un tiro. Bueno, vamos a subir arriba. Ay. Madre de amor hermoso. ¡Ay! De verdad, ¿eh? ¿Qué más? ¿Qué más? Magical Ken quiere que Elvire responda. ¿El modo Saps fue aposta o te equivocaste al ponerlo en modo emotes XD? Yo no lo estoy poniendo. ¿No veis que estoy jugando? Eso lo pone un moderador. 256 dice, dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría. yo no pongo el modo emotes. Eso lo ponen los moderadores. Os voy a hablar muy fuerte, fuerte como le gusta al chat, efectivamente. Bueno, pues nada. Alguna puerta se tiene que abrir. Me refiero, las cosas como son. Voy a estar con la internet todo el rato porque seguramente no tiene ni pilas, lo cual agradezco. Porque no hay cosa que peor lleve que tenga pilas. Hombre, pero si falla la luz, que no falle mi... ¡Ay, que se cansa mi personaje de mierda! Joder, qué bien. Perfecto, lo que yo necesitaba. Un personaje que se canse al correr cuando estamos en un sitio en el que hay que correr. Las cosas como son. A ver. Bueno, algo se ha abierto y nos da aquí. ¿Me puedo tirar? No. No, no salta este personaje tampoco. Joder. Mal vamos, ¿eh? ¿Qué os pierde? ¿Los jumpscares o el mal rollo en general? ¿Qué llevo peor? Hombre, en el jumpscare me asusto en ese momento y ya. ¿Sabes? En plan... Y punto. ¡Ah! El mal rollo pues es algo que se mantiene al final, quieras o no. Me gusta, ¿eh? Jesus 0-bajo dice, en la parte de abajo. Ya. Me cambio la música y todo, ¿eh? Allí sus 0-bajo le parece que estás sedienta, roba. Hay bichos por el suelo, ¿eh? Ahí hay bichos por el suelo. Uf. Todos los ladrones y vagos serán disciplinados por Lord Craven. Dejarán de recibir salarios durante la recuperación. Hostia, ¿pero qué es esto? ¿España normal? Jesús 0-bajo. ¿Qué ha sido eso? Que debes hidratarte. Gracias, pero basta ya con el puto agua. Os voy a poner un timing de 50 minutos. ¿Qué cojones? ¿Para qué queremos tanto agua? ¿Qué es esto? ¿Qué queréis? ¿Queréis ver la silla? Mientras voy al baño a rellenar el agua. Que al final... No, es que al final voy a tener que ir al baño. Yo he oído sonidos, ¿eh? Uf. Tu puta madre.
Oye, qué fuerte, ¿no? Oye, qué fuerte, ¿no? Vamos a bajar un poquito el volumen. Espera, 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 ¿eh? No me grites, que estoy cerrando. Oye, que no lo he hecho a posta. Marta, gracias por la agüita. ¿Por qué ha sido tan fuerte? Pues nada. ¿No podíais elegir un juego de granjitas y llamarlo juego de miedo? ¡Si voy con confianza no me asusto! ¡Si voy con confianza no me asusto! ¡Si voy con confianza no me asusto! ¡Uy! ¡Si voy con confianza no me asusto! ¡Si voy con confianza no me asusto! ¡Si voy con confianza no me asusto! Shimishu Gidai Zelba por Kenokita Zel chat de sub YKS esto de los fragment. ¡Que yo no he puesto el chat de subs! Jesus 0-bajo quiere que corras hacia el peligro espera, durante espera, 10 espera. Segundos. Ahora lo hago. ¡Que yo no he puesto el chat de subs! ¿Pero qué os estáis fumando? He puesto, yo no he puesto el chat de subs. ¿Qué decís? Pero, ¿por qué está el chat de solo suscriptores? ¿Qué mierda? Pero si yo no lo he tocado. Si yo no he tocado eso. Pero, moderadores, ¿qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Pero qué es esto? Por favor. Por favor. De verdad, ¿eh? Un trabajo. Yo, el mío es asustarme. El vuestro es controlar el chat. Qué poca vergüenza. ¿Y por qué me piden fragmentos para tirar cartas? Porque depende de la carta, alguna he metido con fragmentos. Por cómo eran. Es que me gritas. ¿Y eso qué tiene que ver? Y me distraes cargar. Perdón, ¿eh, gente? Ha pasado sin querer. Bueno, tengo que correr hacia eso, ¿no? ¡Ah! Si voy con confianza, no me asustas. Si voy con confianza, no me asustas. ¡No me asustas! ¡No me asustes! ¡Que dice: la cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar. ¿Por qué no tiene? ¿Por qué le falta las dos patitas de atrás? Alejandro 200206 quiere que juegues con los ojos cerrados durante 10 segundos. Nos quedamos allí, ¿eh? Un ratito, así de chill, pensando las cosas, ¿sabes? Que no vaya a pasar nada, porque no se me va a acercar un maniquí, porque estaría un poco mierda que de repente se me acercase un maniquí así, hijo de puta, de esos, de mierda, ¿sabes? Estaría feo, sinceramente. Estoy jugando, no he parado el juego, eso ya es jugar. Ay, que no me puedo ir de aquí. ¿Pero qué haces, tonto del culo? ¿Que me ataca? Dice, cuidado con el maniquí de atrás. ¡Ya lo veo! ¿Qué hago? ¿Cuál es la idea? ¿Cagarme o del miedo? ¿Cómo va la cosa? ¿Cuál es? ¿Qué hago? ¡Yo no! Ay, que tengo... No, no tengo linterna. ¿Por qué no tengo linterna? Ah. No me apetece, la verdad. ¡A la primera! ¡Y no me he asustado! ¡Para nada! Oye, hay pasitos, ¿eh? Gente, relajémonos. Oye, perdón, de verdad, lo del modo subs, ¿eh? Es que no sé... En mi OBS no se ve diferente. He escogido la llave. Esto es mi llave, ¿no? Bueno, llave. Dejad de decir cosas raras. Vale. Me voy a tener que comer otros cuatro de estos, que me cago viva. Es arriba. Joder, qué horror. ¿Esta llave dorada? No sé lo que es. Pero bueno, si necesito algo, supongo que en algún momento me harán... Es que no quiero volver a ir abajo, ¿sabes? En la esquina de la mesa, pero eso es... no sé qué es. Logro desbloqueado Handyman. No sé, me han dado un logro, pero no sé para qué es. Qué chulo el Sekiro, la verdad es que está guapo, ¿eh?
Oye, está en la categoría... no tengo un comando para subs, pero tengo 129. Es lo de las coronitas aquí, si te da curiosidad. No toques el vino, no toques... ¡Ah! Coge la ala, pero no la puedo guardar, ¿o sí? ¿Puedo guardarla? Es que no sé. Puto gato de mierda, de verdad, gente. ¿Cómo la guardo? ¡Ay, que no quiero esto! ¿Cómo se guardan las cosas aquí? ¿Voy con ella? ¿Así? Joder, con el puto bebé. Gato para ti. Un gato de tener... Pues no, no hay de perros, la verdad. ¿Qué es por un guiteo? No sé cómo guardarla, gente, ¿eh? ¡Aunque la pierdes, es que no quiero perderla! Vamos a dejarla aquí. Y si la necesito, pues volvería por ella. Nice. ¡Coquep! Porque he dicho coquep. Coque, gracias por el primecito. Thank you so much. Agradece mucho. Oye, no me quiero acercar yo a ese hombre ahora, la verdad. Ah, él tampoco. Es mutuo. Es mutuo, gente, es mutuo. Cuidado atrás, ¿qué? No, cuidado atrás, no. Es mutuo, ¿eh? Yo no le quiero y él no me quiere. Pues que no voy a ni cerrar. Bueno, es que no puedo no abrir tu puerta y ya está. Hacemos un trato. Yo no te toco las narices y tú no me tocas las narices. Me cago en la puta, tenía que estar bloqueada, ¿de verdad? ¿Quién es ese? A ver. Es que no me apetece, ¿eh? Luego paso, yo también, ¿eh? Me hay que tocar la puerta. Qué educado cerrando la puerta, la verdad es que sí. A ver, un libro. Jesús 0-bajo quiere que te acerques al peligro caminando hacia atrás durante 15 segundos. Hombre, sinceramente espero que tenga que abrir la puerta, porque si no me voy a cagar viva. Vale, sí. Menos mal, me cago en la puta. Menos mal que hay que abrirla, porque me cago en Dios. Porque hay un maniquí detrás de tu silla, ¿no? 34 quiere que subas el volumen durante 5 minutos. No, por favor. Me cago en todo. Bueno, para empezar. Alila Pras. Para empezar, tengo los cascos mal. Joder. No puedo apagar las... O sea, están apagadas las luces. Lo único que veis son los focos que tengo para que se vea bien, la cámara. Es que si no, no se me ve bien a mí. No apetece, la verdad. Es que no... A ver, también te digo, no estoy respetando su privacidad. El pavo claramente no quiere que venga. Me ha cerrado la puerta. Me cago en Dios. Astrosopas cree que estás más guapa con los cascos al revés. ¿Hoy no estás en modo psicóloga? No, hoy estamos jugando juegos de terror. Si ya lo dije, eso yo creo que lo vamos a hacer una vez al mes o algo así, en un directo específico para no triggerear a gente. Tremendos focos. Sí, la verdad es que son de Amazon, de lo más barato que podía encontrar, que no fuese una mierda. Y o sea, si me cierra la puerta, ¿por qué tengo que entrar yo? De verdad, no sabemos respetarlos. Lola, cago en la puta madre que parió el juego. Debes hidratarte. Gracias. Gracias, tigre. Oye, de verdad, ¿eh? Ferret, si no, pónselo por privado. Es que está con... Sinri, cofre para Ferret. Es que está con la cena. Encima que los juegos de miedo, Sinri lo pasa mal. Entonces medio... No ve él. ¿De verdad? ¡Un cofre! ¿Sangriento? Con fotito. ¡Ah! No. La verdad es que... No. La verdad es que no... No. La verdad es que no... No. No... La verdad es que no... No, ¿eh? La verdad es que no. No. ¿Qué pasa? Sí, Lola, yo creo que no. 94 quiere que el chat sea solo de emoticonos durante un minuto. Sí. Estos cofres, no. Los que vosotros compráis, sí. No quiero, tío. Sí, 6 hombres y mujeres desnudos, decorados con manchas de pintura roja, están bailando alrededor de un orbe de vidrio. El escenario parece ser el piso de arriba de una librería. ¡Uy! ¡Una patita! ¡Ah!
Bueno, para lo que, para los que os gusten los pieses. O sea, no... Es que estaba atenta a la patita del maniquí. ¡Ah! 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 Se ha caído, ¿eh? Se ha caído, ¿eh? Se ha caído. Lolapi 94 te prohíbe usar armas o correr durante 10 segundos. Bueno, pues andamos. No pasa nada, andamos, gente. Oye, yo no he conseguido todavía la mierda esta. Oye, escena de destempo donde está un cuerpo escondido de rodillas, inclinándose con la cabeza sumergida en una tina de bronce fundido. Pero ¿qué mierda estamos? ¿Pero qué está pasando? Ahí no va a haber nada más, ¿no? Me parece que vamos a tener que volver a ver si hay... La nueva puerta está abierta, supongo. Entiendo. Asumo. ¡La luz de mierda! ¿Te quiere relajar? ¿Me dejas en paz? ¿Yo qué te he hecho? Tío, este me recuerda a lo del Doctor Who y no me gusta. La luz. Déjame en paz. ¡Ah! ¿Me he muerto? Pero, ¿por qué me he muerto? ¿Qué sentido tiene? ¿Cómo se juega? Los ángeles llorosos, sí, me recordaban a eso. Que me daba trauma de pequeña eso, la verdad. ¡Cómo me he muerto! ¿Qué tengo que hacer? ¿Le pego una hostia al maniquí o cómo va la cosa? ¿Cuál es la idea? ¡Oh, de mierda! Sí, sí es. Sí es, la verdad que sí. No me jodas. Me cierran la puerta. Te dan por culo, te dan por culo, te dan por culo. Me la suda. No me vas a asustar ahora. Que te den... por culo. Una luz y fotografías y mierdas. Y ¡ay! Ahora una mano por ahí. Y os llaman al Discord. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Ahora voy. Ahora y de repente hay una luz y se cae. Jesus 0-bajo invoca un spam de Fs. Todo el mundo poniendo F en el chat. Y ahora esto. Y ahora hay una luz. Y ahora que le den por culo. ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿Tengo que huir? No puedes, mientras lo mires, no te ataca. Jesus 0-bajo te recuerda que debes hidratarte. Gracias. O sea, la idea es como los ángeles de Doctor Who, tal cual. Mientras lo mires, no te ataca. Tengo que estar mirándole todo el rato. Kohome acaba de ganar un cofre. Shinri, un cofre para Kohome. No se mueve mientras lo mires. Ah, vale, joder. 1. 0.72 quiere ver las manos arriba durante 5 segundos. 5. ¡Ay! Joder, me cago en Dios. Kohome acaba de ganar un cofre. Otro pa Kohome. Allí sus 0-bajo le parece que está sedienta, Roda. Oye, de verdad, voy a subir el cooldown del agua porque me cago en Dios. Bajo cree que has estado sentada mucho tiempo. Perfecto. Voy a aprovechar este momento porque es que estoy bebiendo agua, pero que no tiene sentido porque estoy bebiendo tanto agua. Esto no es un drunk streaming. Bien bajo quiere que juegues con una mano durante 10 segundos. Pero por favor, ¿qué más? Venga, sacadlo todo. Por favor. ¿Qué más? Venga, dale. 072 dice que calladitos estáis, más bonitos. Por favor, más cosas. Más, por favor, necesito más. Ay, me muero, ¿eh? A ver si estoy mejor. Por favor, es que da madera muy hermoso. 072 cree que yo solo estoy quemando las cartas, pertenece a la Horny Jail. Me parece bien, si para algo las tenéis. Oye, si las cosas como son. Me has hecho con una mano, ¿no? Bueno, pues estiramos con una mano. Madre de amor hermoso. El agua te hace bien, pero te pasas. Si te pasas, no te hace bien, ¿sabes? Si te pasas, no. Y claro, nos estamos pasando. Estoy bebiendo demasiado. Y no es alcohol. Me flipa tu camisa, gracias. Dime. Allí sus 0-bajo le parece que estás sedienta, Roba. Muy bien, pero en 8 minutos no vuelves a ponérmelo.
¿Qué pasa si te vasas de agua? Jesús 0-bajo te recuerda que debes hidratarte. ¿Vas a guardarlos todo el rato para tirar los dos juntos? Te agüitas. No, pero sí. Bueno, en realidad todas las sustancias, si te pasas de cierta cantidad, te mueres. Sí, yo no tengo problemas. Yo no tengo pesadillas, ¿eh? Nunca, da igual lo que juegue o vea. Y dale, Sinri, con lo de bollera. Sinri, te quedaste con los estereotipos de hace... 10 años de la moda igual. Que no pasa nada, pero te digo. Las cosas como están. Camisa de gay, like, bisexual. In tal case. Porque es gigantoide, pero no gigantoide de pegada. Quiero esa camisa. ¿Es de Yestyle, creo que era? Creo que es de Yestyle, por si os interesa. De una página de estas que compraba ropa y así. Te tienes muy estética. Thank you. La verdad es que normalmente no os vengo yo muy bien vestida. Bajo, cree que estás más guapa con los cascos alrededor. No voy a poder estar... sorteada la camisa. No, que me gusta mucho. Me quiero poner una parte. ¿Cuál es la idea? ¿Qué tengo que hacer? Te vas a morir demasiadas veces, hombre, me gustaría que no. ¡Que el cabrón! ¡Que el cabrón se mueve! Oye, no, no, que esto me recuerda a traumas del Doctor Who, que yo lo pasaba muy mal, ¿eh? Uy, uy, uy. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. ¿Qué tengo que hacer? Es un ángel, no me gusta, ¿eh? Los ángeles del Doctor Who me dan mucho miedo. Mucho, cuando era pequeña. Chero, gracias por la agüita. ¿Pero qué tengo que hacer? ¿Qué hay que hacer ahí? ¡Tíralo! ¿Qué hay que hacer con esto? Por favor, estoy teniendo traumas de mi infancia aquí revividos. ¡No quiero! ¡Déjame! ¡No me apetece! ¿Qué te viene de aquí? ¿Qué te viene de aquí? Creo que cuando vas a jugar un juego de miedo avisas en casa para que... Pues hoy no lo he avisado, pero sí, normalmente aviso. ¿Pero qué tengo que hacer? Ay, hay algo de tocar, pero no sé. A ver, está más allá del hombre durmiente. Que tengo que hacer algo. ¡Ay! Es que no sé el qué. ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, déjame! Tienes que tocar a la señora. Vete a la mierda. Que juegues con los ojos uno, cerrados dos, durante 10 segundos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por favor. Bajo dice, ¡ay, que no me puedo mover! Durante 5 segundos. Tu puta madre, tu puta madre. 1, 2, 3, 4, 5. Joder, gente, que no sé qué hay que hacer, lo digo en serio. ¿Pero qué tengo que tirar? ¡Me cago en Dios! El doctor no vendrá por ti. ¡Por eso! ¡Me cago viva! Oye, alguien, come. ¿Tú no lo habías visto? ¡Me cago en Dios! Me cago viva, me cago viva. ¡Ay! ¿Qué? ¡Relájate! ¡Déjame! ¡Que no sé qué hay que hacer! ¿Y la cuerda? ¿Qué cuerda? ¿Qué cuerda has visto tú que yo no veo? ¡Ay, Dios! Oh. ¡Ay, es que me va a dar por culo! ¡Ay! Samwith, gracias por el follow. Joder.
de que se aprovecha que se mueve en tu estantería. Pues de Baby Yoda igual con la fuerza. Vámonos. Y si ya me quiero ir al Sekiro, la verdad, me apetece. ¿Apetece un Sekiro, no, gente? Apetece un Sekiro, la verdad. Apetece muy fuerte. Sí, la verdad es que apetece. No sé, hay algo en mí. No apetece esto, la verdad, ¿eh? El Limbo se ha revelado a mí. Es un espectáculo. No, me da igual, lo siento. No me interesa la historia. Me cago viva antes. Alejandro 200206 invoca un spam de Fs. Todo el mundo poniendo F en el chat. Que vamos a repetir el mono 2. Me pego un tiro antes. Se quiero con los bichos de las paredes. Hostia, esa fue muy buena también, ¿eh? A ver, digo yo. Que ahora podremos irnos sin problema, ¿no? Vale, vámonos. A ver, si nos que. No, no, me refiero, no sé. Yo ya no sé qué decir, ¿eh? No sé qué decir. Es que yo quiero ser feliz y ya está. Sí, está. Ay, se ha puesto solo eso, ¿eh? Mira, es por aquí justo un juego de miedo. Perfecto. Oli, José. José Enrique. José Enrique, igual. Pues sí, la verdad es que has venido en perfecto timing. Tengo que aprender a colocar cosas porque no. ¿Eh? Vale, espera. Igual. Espera. Este así. ¡Ah! Así. Y este así. Por ejemplo. Supongo. ¿Asumo? De colocar cosas y mientras el maniquí observándote. Sí, la verdad es que es un poco hijo puta, ¿eh? Muchas gracias por los 100 bits, me has reído. Quiero guapo, Silvia, aquí tengo tus 40k de almas para que no nos vuelvas a perder. Besos. Oliza, que estamos con un juego de miedo justo hoy. Has venido en el momento perfecto. Madre, a Sekiro, por la tercera pelea con el mono. Cállense, no hay tercera pelea con el mono. No seáis cabrones. Es lo que me faltaba, ¿sabes? Otra pelea más con el mono de mierda. Como si no tuviésemos ya traumas. ¿Eso va a ser un maniquí? ¿O me están trolling? Porque... ¡Ah! ¡Ay! ¡Joder! ¡Chat! ¡Por favor! ¡Compórtense! Jesús 0-bajo te recuerda que debes hidratarte. Venga, ahora el otro. Ahí hay yo. Allí sus 0-bajo le parece que estás sedienta, Roda. ¿No juegas Elden? No, Elden Ring jugaremos cuando me pase todos los Souls. Sí, guardé partida. Sí, estuve farmeando por mi cuenta y todo. Ok. Ah, vale. Nada, Classic Maniquí, la verdad. Ya ni me da miedo. Es mentira, me da miedo. La verdad es que me da bastante cague. Que justo hayáis pedido... El juego que se parece a una de las cosas que más miedo me daban cuando era pequeña no me gusta. Elvire gritando como R2, la verdad que sí. ¿Ya has jugado al Dark Souls 2? No, después del Sekiro. Cuando termine el Sekiro jugaremos Dark Souls 2. No sé si apetece. Joder, peor sonido no podía tener esto, ¿eh? Madre mía, amor hermoso. No, estamos por el Sekiro. Solo he jugado Sekiro y Dark Souls 1. No apetece. ¡Mira, mira! ¡Cómo cambia la atmósfera! Pues nada, aquí. Sufriendo. Otro día más. Otra noche. ¡Ah! Si hay ruido, pero no veo, me quedo igual, ¿eh? ¡Ay! 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 ¡Ay!
Versus 0-bajo dice: la verdad no lo sabía, solo busqué un juego de terror corto. Joder, pues me cago en Dios. Vámonos. Que le den por culo. ¿De verdad tiene que estar ahí? ¿De verdad tiene que estar ahí? ¿De verdad? ¿Qué hay que hacer con eso? A ver. Una cuerda. Una cuerda. Uy. ¡Ay! ¡Ay! Ah, tengo que ir por atrás. Jesus 0-bajo dice: además de que busque dos juegos y el chat decidió. Sí, sí, pero me refiero que es que me parece curioso que justo hayáis elegido un juego de puzzles y esto que me recuerda a los ángeles que me daban miedo de pequeña, la verdad. Sinceramente. ¿Te acuerdas los querubines de Doctor Who? Esos maniquíes, puede que sea su hermano mayor. Es que... que los ángeles es... yo los, con el Doctor Who, los ángeles lo pasaba fatal. Pero miedo real. ¿Cómo coño voy a llegar ahí? A ver, que tengo que replantearme esto, ¿eh? Hay algo que claramente no estoy viendo clara, ¿eh? Claramente no estoy viendo clara. Muy bien, Elvira. ¿Qué tengo que hacer, tío? ¡Ah! ¡Oh! ¿Me va a ir esto? ¿Para un perro? A ver. ¿Cuál es la idea? ¿Que no la estoy entendiendo? Oye, el sonido ese es... vale, es del juego. Pensaba que era que habíais puesto un sonido vosotros de lluvia. Me he rayado. Es el Lurk, el Dino. ¿Qué tengo que hacer, brother? Tirarlos al barril que cuelga. Uy. ¿Al barril que...? ¡Oh! ¡Para que haya más peso! Me cago en Dios. Nunca se me... se me dio bien el básquet, ¿eh? ¡Ay! ¡Me cago en todo! Elvira en deportes. Yo esta era en la escuela, la verdad. Pero... Oye, que igual... o no se puede hacer o estoy siendo troleada, ¿eh? Jesus 0-bajo dice: ¿no le vas a poner nombre al maniquí? No. Que me da miedito, que le den por culo. Uy, encima, apaga tú la linterna. Oye, ¿seguro que es esto? ¿Me estáis troleando? No entra, ¿no? Ah. Se ha movido el maniquí, ¿eh? Me refiero, no quiero decir nada, pero lo digo todo, ¿eh? Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Era mentira. Ay, no. Eso encima no. Ay, Dios santo. Oye, ¿puede dejar la lluvia ya de...? Me cago en Dios. ¿Y yo para qué? Ay. Toma por culo. Ay, está guardando. Muy bien, guarda, guarda. No, no. No, 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 no. ¿Maniquís? No. No es no. ¡Ah! No es no. ¿Qué me atacas? ¿A mí? ¿Dónde estás? ¡Puta! Por favor. ¿De dónde coño? Hola, Lich Rossi. ¿Qué es por la agüita, Giteo?
Leandro, el cofre de miedo es para una colección en específica que tengo de Streamluts de hacerme putadas cuando estoy jugando juegos de miedo. ¡Ay, qué es ese sonido! Bajo quiere que juegues con los ojos cerrados durante 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De verdad, ¿eh? Por favor. ¡Ah! ¡Ah! Oye, ¿me queréis dejar de tirar mierdas? Gracias, gracias. Basta. Dejad de tirarme mierdas, por favor. No os pido mucho en esta vida. Que os den por culo, ala, venga, a tomar Fanta. Que os den Fanta. ¡Ah! ¡Oh! Te estoy viendo, gilipollas. Te estoy viendo, tonto del culo. Te estoy viendo, gilipollas. Cuatro dice, manos arriba durante 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Joder, qué miedo, tío. Son como los putos ángeles de mierda del Doctor Who. ¡Una polla como una olla! Eso que ha hecho una polla como una olla, ¿eh? Venga, tú te quedas ahí. Te quedas ahí, gilipollas. En verdad, la gente hoy en día. Te lo respeto. Lolapi94 te recuerda que debes hidratarte. Gracias por la agüita. Me encanta cómo gestionas el miedo y con él y una polla como una olla. Sí. La verdad es que es la mejor manera. La mejor manera de gestionar estas cosas es. Esa. Voy a necesitar. Igual tengo que recolocar estas cosas, ¿eh? A ver, espera. Igual la idea de este va a ser. Así. No, porque no entra. ¿Cuál es la idea de este? Jesús 0-bajo cree que has estado sentada mucho tiempo. Ahora me levanto, espera, que estoy pensando. Luego no va a entrar ahí. Bueno, vale. Espera. No sé. Un poco confusa. A ver, nos relajamos. Vamos a relajarnos, ¿vale? Tan solo me ha perseguido la. No sé. Una cosa horrible y espantosa, ¿sabes? Mikey, puta, tú y tus amigas locas. Me parece bien, oye. De chill, de chilardo. Qué agresividad andamos manejando. Es que me sale solo, lo siento, de verdad. Es que no sé cómo reaccionar y pues digo cosas. Ah, ¿sabes? Digo, pues sale lo que sale. Qué raro ver al virus sin pijama. Ya, es que como he venido de calle... Mañana igual, pues parecido, depende. Es que no sé a qué hora llegaré. Para las 9 a mí me han dicho que estoy ya en casa, así que a las 9 de mañana habrá directo. Empiezo más tarde porque estoy fuera todo el día, básicamente. Vamos a matar a alguna, anda, te lo pido, por favor. Que ya mate al mono, gente. Como mucho luego tenemos que matar a la Ori esta de mierda. Que no sé muy bien cómo se nos va a dar eso. La verdad, seguramente mal. La respuesta seguramente es que sea mal. Por cierto, ¿esto lo puedo mover de ahí? ¿O se tiene que quedar en ese ladito? Ay, como si este stream fuera un evento importante. La verdad es que... sí que parece un poco eso. He dicho, va a ser raro verme de repente tan vestida de calle. ¿Sabes? Que normalmente estoy con pijama y luego una camiseta de calle. No apetece, ¿eh? ¿Otro mono? No, no quiero otro mono. Me vais a acostumbrar a los sustos. Una polla. Jesús 0-bajo quiere que juegues con una mano durante 10 segundos. ¿Y si nos relajamos? ¿Cómo lo veis? Si nos relajamos, ¿cómo lo veis? A ver, supongo que tengo que estar dentro, si no es como un poco trampa, ¿no? Entiendo y asumo.
¡Ay, madre del amor hermoso! Lo que me hacéis jugar. A ver, ¿y este? ¿Qué hacen? ¿Ruido y ya está? Bueno, supongo que harán. ¡Pero el libro falso! Libro falso. Me apetece entrar. No me apetece entrar, ¿eh? La verdad es que no apetece. Lolapi94 invoca un spam de Fs. Todo el mundo poniendo F en el chat. ¿Cuidado de qué? Hostia, que el Comés ha visto el juego. ¿Cómo que cuidado? Pues no, entonces quédate en un sillón. Es que como he dicho, vámonos, se ha abierto solo. Venga, toma por culo. ¡Qué oscuro, ¿no? Ay, no quiero, ¿eh? Y a veces el Vire era un juego. Si quiere algo viejo, pero es del 2019. No, no, Sekiro es bastante nuevo en realidad. Era el Souls más nuevo antes de Elden Ring. No. La verdad es que no. Sí, Lolapi, hay que decirle a Sinri los cofres. No, la verdad es que no me apetece. Yo no quiero. Se me ha juntado mi grito con el suyo. Va por orden, me cago en tu puta madre. ¿Qué mierda es esto? Gabriel-STK cree que pertenece a la Horny Jail. Pero es un bicho al haberlo. Bueno, perfecto. Dice, menos manos mal. Arriba durante 5 segundos. 3, 4, 5. Pero ¿por qué estoy? ¿Pero por qué estoy jugando a esto? ¡Ah! ¡Tu puta madre va a asustarme a mí! ¡Sí, soy súper valiente! ¡Ole! ¡Ah! ¿De dónde vienes tú? ¿Yo a ti no te invito? ¡No podía ser esta! ¡Tiene que ser otra, de verdad! ¿Pero por qué te...? Jesus 0-bajo cree que estás más guapa con los cascos al revés. Joder. Tío, de verdad, ¿eh? Lo de los cascos es una mierda, ¿eh? Con el vídeo por la voz de que está pasando muy mal, sí me da mucha pena. Luego empiezo a soltar insultos sin ton ni son y se me pasa. Es que soy vasca. No voy a insultar si me sale solo. Tío, ¿dónde coño...? ¡No, tampoco es ese! Jesus 0-bajo quiere ver las manos arriba durante 5 segundos. Cariño, ¿preparada para mañana? No, porque me estoy cagando viva, Hugo. Que mañana me voy de excursión con Hugo. A ver si os saco una foto y os te enseño luego. Tengo miedo. El vídeo se acaba de ir la luz de todo mi barrio. ¿Te imaginas que se apaga el directo solo? En plan, se me cae la luz. Me cago viva ahora. ¿Pero dónde? Joder, sabía yo. Hijo de puta.
Tío, ¿dónde está el siguiente libro que tengo que darle? La tengo que... ¡Ah! ¡Tu madre! Tu madre en bolas, ¿qué te parece? Lolapi94 quiere que juegues con los ojos cerrados durante 10 segundos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Menos mal que él no sabe que no estoy mirando, ¿eh? Ese no es. ¿Cuál es? Jesus0-bajo dice: ¿te está gustando el juego? ¡No! Vale, este. ¿Dónde está el otro? Vale. Este. Vale. ¿Este? ¿Y el que queda por ahí igual? Igual. No lo sé ya. Dime. Lolapi94 te recuerda que debes hidratarte. Yo creo que esos maniquís también vienen mañana. Yo digo que también, Hugo. Gracias, Lolapi. ¡Joder, pero tremendos tepes que me haces, brother! ¿Qué pasa? ¿Algo más? Me cago en Dios. Esto va a ser una putada, ¿eh? ¿Por qué estás en tan mal sitio? Espera. Una cosa, espera. Para que te muevas un poco. A ver. Brother, pero muévete. No te veo. Jesus0-bajo dice: qué mal que no te esté gustando, porque a mí sí. 1, 5, 7, 3, 9, 1. Este botón es como callarse. Es como un callar sus. ¡No es ese! Tengo que repetirlo, me cago en mi puta madre. Con respeto a mi madre. Me cago en Dios, tío. Vale, 1. Y esto es una putada como una casa, ¿eh? ¿Este? ¡Igual el del fondo! Joder. Te veo la patita sexy, ¿eh? Igual el del fondo. Y luego este. Y luego ese. Este. ¿Dónde pollas estás? Que no te veo. Vale, estás ahí. Lolapi94 dice que prefieres pasarte otra vez los monos o este juego. ¿Este juego? Los monos me dan ansiedad. Este me da mal rollete. Como no esté ya, me quiero pagar un tiro, ¿eh? ¡Tu puta madre! ¡Oh! ¡Joder! ¡Buah! La verdad es que ha sentado bien, ¿eh? ¡Joder, cómo ha sentado! ¡Cómo ha sentado, amigo! ¡Repítelo! ¡Quiero un repeat de eso! ¡Por favor! ¡Madre del amor hermoso! ¡Gracias, juego! ¡Gracias! ¡Perfecto! ¡Ay! Encontré la madera que tenía la que estaba en las entradas. En el piso. He encontrado un emblema de bronce pesado, pero creo que recuerdo haber encontrado un lugar para él en la entrada. Es verdad. ¡Ay, pero que todavía sigue! Bueno. Por lo menos... ¡Oh! ¡Esto es la parte de arriba! ¡Ojo! ¿Pero aquí hemos estado? Eso de que solo buscaba amor, no sé yo, ¿eh? ¿Tengo que volver por donde hemos ido antes? ¿Qué es esto, por cierto? Mira. Bueno, vamos a volver por donde hemos ido, ¿eh? Madre de amor hermosa. A ver, ¿el maniquí ha muerto o me lo voy a volver a encontrar? Porque no me gusta, la verdad. No me cae muy bien, sinceramente. O sea, le respeto y tal, pero no apetece. No apetece. Uy, 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 con la puta... Qué guapo, cómo me cierran las puertas y todo, ¿eh? Mi perra está un poco enfadada también, ¿eh? ¡Relaja los susurros! ¿Dónde coño se colocaba esto? Ya no me acuerdo, ¿eh? Uy. Aquí no.
¿Dónde era? ¿Qué pollas es eso? Vale. ¡Ah! ¡Vamos a seguir a ese espectro! ¡Qué bien! ¡Qué bien, ¿no? Apetece. La verdad es que apetece. Apetece bastante. Pues vale. ¿Me lo vas a dar? No, pero dámelo. ¿Eres tonto? ¡Eres tonto! ¿A dónde vas? ¡Dámelo! ¿Lo pones tú? ¿Lo pongo yo? ¡Dámelo! ¿Qué pasa? Gracias. ¡Mira lo que majo! ¡Mira lo que majo que me lo ha puesto y todo! Gray nos dice: hola, volví. Fui a comprar huevitos de Pascua para mis mechones U324. Ok, Gray nos... ¡Oli! Gracias por el sustito. Tengo que llegar de alguna manera a esta sala blanca. Puedo manipular las otras habitaciones en la mesa para crear un camino, pero las piezas solo parecen encajar en un orden específico. Genial. Aquí es cuando estamos 5 horas, ¿verdad? No me... Estoy viendo sangre, la verdad es que no me apetece... Gracias. ¿Pero dónde está lo...? A ver... Pero... a ver, que no entiendo la idea, ¿eh? No entiendo la idea, ¿eh? Eso no lo puedo mover. Ah, ¿tengo que llegar ahí o algo así? No. ¿Y la llave? No sé, con la llave no hemos hecho nada, la verdad. Gracias por la agüita, Draken. Tienes que juntar las piezas que tienes con la fija, que son las del baño. O sea, tengo que llegar ahí. ¿Y cómo coño? Esta no la puedo mover, así que... No sé yo, ¿eh? Las sombras de la mesa te dan pistillas. ¡Hostia! No lo había visto. ¡Oh! Jesus 0-bajo. ¿Es verdad? Dice, tienes que hacer un camión para llegar. Tienes que hacer un camión para llegar. Fan. Ya está, ¿no? Y eso ya llega. ¿No? Esto hace que llegue, ¿no? A ver, ¿tenemos que pasar? Uy, 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 uy. ¿Tenemos que cruzar todo eso para ir al puto baño? ¿De verdad? ¿De verdad? Literalmente está moviendo la casa, sí, sí. Uy, 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 no te canses. Coño, ¿y por dónde se va? ¿He mirado mal? ¿Por dónde se va? ¿Se va por aquí? Madre mía, cómo les entra un apretón, tal cual. Gray nos dice: juego de terror de 3 horas. Elvire lo hace de 7 horas extendible XD. Oye, que no llevamos tanto. ¿Cuánto llevamos? Llevamos como una horita. Y el juego se supone que dura una horita. Como mucho, pues 2 horitas estaremos, ¿no? Oye, aquí hay algo que claramente no estoy viendo. No llevamos tanto de momento. Sí soy. A ver, claramente es así, pero no estoy viendo dónde está la puerta de esto. Jesus 0-bajo te recuerda que debes hidratarte. Es que la agüita. O sea, no sé. ¿Qué no estoy viendo? Aquí claramente tendría que haber una puerta y no está.
¿No? O me estoy descolocando yo. O abajo. La habitación debajo de las escaleras. Hay una habitación. ¡Ah! ¡Y esta Grey mierda! Nos dice, manos arriba durante 5 segundos. ¡Esta mierda! ¡Tengo que ir por ahí! Joder. Verás tú ahora. ¡Qué rico! Claro, igual era para esto. La zona que no hemos ido. La zona que no hemos ido, claro. No lo he pensado. No lo había pensado. Ah, pues no. Pues no lo sé. Jesús 0-bajo quiere que juegues con una mano durante 10 segundos. Oye, de verdad, vamos a estar aquí 5 horas. Pues no sé. ¿Hay algo que no estoy viendo? Chat, ayúdenme. ¿Llevo todo el día con los cascos al revés? Bueno, alguna vez me lo he cambiado. Pero es que como me lo acabáis cambiando igualmente, pues no me empano. ¿Qué le vamos a hacer? La llave, pero la llave... La llave, igual la llave, sí. Meteorus 20 cree que estás más guapa con los cascos al revés. ¿Ves? Si es que total. Este es que total. Llevo la llave, igual la llave se abre. Pero pone adornada. No sé. Vamos a intentarlo. A ver, tiene el símbolo. Tiene el símbolo de esto. Igual sí. Igual sí. Igual tenéis toda la razón del mundo. No. No, la llave no hace nada. ¿La llave de la mesa la puedes usar? No, no, no. Por lo menos no hemos visto en qué. A ver, igual esto. ¿Esto se abre con la llave de la mesa? No. La llave yo no veo para qué sea, ¿eh? Ah, para esto. ¡Hostia! ¿Os acordáis del engranaje aquel? Pero no lo he cogido al final, ¿no? ¿Qué hace mi personaje? ¿Qué se ha puesto a saltar? El engranaje del ático. Me cago en Dios. A ver, ¿cuál era el ático? Modelo de dormitorio. Como dije en el ático, había un equipo que antes no podía escoger, pero ahora aquí. Ah, que no estaba bien colocado. Que había un equipo que antes no podía escoger, pero ahora qué. Ah, pues igual ahora. Igual ahora podemos. Estaba mal colocado, ¿eh? Ese era el problema. Creo. Vamos. Eso entiendo yo. Ahora vamos la puerta de abajo. Ahora vamos a intentarlo, sí. Jesús 0-bajo dice: ¿y tu amigo el maniquí por qué lo has olvidado? Porque me cae mal. Es un gentuzo. ¿Otra vez? Con el puto maniquí, no me apetece, ¿eh? ¿Qué pollas es ese sonido? ¿Qué pone? Liar. Liar tu madre, ¿qué te parece? Grey nos quiere que juegues con los ojos cerrados durante 10 segundos. De verdad, ¿eh? 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7. Suena un poco a hadas, ¿eh? 10. El sonido de todo va bien, seguro. Oye, aquí hay que hacer cosas fijo, ¿eh? ¿Puedo coger estas mierdas? Como me dice, conecte la biblioteca en la puerta superior izquierda con la mitad bla. Conecte la biblioteca con la... ¿Conecte la biblioteca con la qué? Bueno, ya no podemos volver. Así que... eso que nos quedamos. A ver. Ella que le investigue púrpura está diciendo la verdad. El globo pertenece en el marco en la parte más a la izquierda. ¿Cómo? El investigador verde es una mentirosa. No pertenece al marco en la derecha. El globo pertenece a la tercera imagen
de la izquierda. La iglesia azul es honesta. Bestia de verde es una mentirosa. Solo pertenece a la derecha. ¿Qué pollas me está? Grey nos dice, Elvire ve a los maniquís como perros. Los mataría si pudiera. Cara triste. Sí. No sé si lo he hecho bien. Ojalá. No. No. Ahí hay más de uno, ¿eh? Ahí hay... Iván, gracias por la agüita. Ahí hay más de uno, ¿eh? Ahí hay más de uno, la verdad. Hay más de uno. La verdad es que hay más de uno. Saber una parte es señal de que lo hiciste bien. Joder. ¿Qué hay? Hay cuatro. Ah, hay otro aquí. Bueno. Confiamos en que claramente no me vais a hacer daño, la verdad. Pero confianza ciega, ¿eh? Confianza ciega. Confío 100%. 100%. Pues nada. Jesus 0-bajo dice, manos arriba durante 5 segundos. Vale, espera, que quería ver la peli. Sin espera. Tus amigos están muertos, técnicamente. Me estoy cagando de miedo. No te preocupes, mucho más no puede quedar. ¿Nos van a enseñar cómo se hacen los maniquís? Bueno, por si acaso, porque muchas veces me decís que no... Son personas, ¿no? Supongo. El espíritu y se queda en una de esas mierdas. Y se rompe. Y se va a la verga todo, ¿no? Esa es la idea. Estamos aprendiendo dolores y yo lo único que quiero es pasarme el juego. Ha sonado a que se mueve un maniquí, ¿eh? No hay cofre. Ha sonado a que se mueve un puto maniquí. Me dice, coloca el globo en el soporte más a la derecha, de espaldas a la spine. Más a la derecha, de espaldas a las pinturas. Ah, en esta. Vale. No puedo. No me deja volver a cogerlo. No me deja, ya no puedo volver a colocarlo. No me deja colocarlo a mirada, ¿eh? Ay. ¿Eh? Tampoco me puedo. ¿Pero qué mierda es esto? No entiendo, ¿eh? Me he vuelto a quedar stuck, ¿eh? Sí o yo. Hay toma, para los que os gustan los pieses, tenéis un pie aquí de maniquí. El libro se abre a la ilustración de un niño asustado a punto de mirar debajo de la cama. Sí soy. ¡Mamá! ¿Quién cree que a Elvire por enfocar las patas del maniquí? What the fuck te pasa, señora? Pertenece a la Horny Jail. Oye, así es para vosotros, no para mí. Hay una palanca secreta por ahí. ¿Me van a seguir ahora 5 maniquís? Porque igual me apetece más pegarme un tiro, la verdad. Ah, veo ya la palanca. ¿Puedes dejar de cansar cada 2 instantes de tu vida? Es que es turbio, ¿eh? Sevion bajo Riconce te recuerda que debes hidratarte. ¿Dónde están? Es una buena pregunta, Lapras. ¡Ay, que me ahogo con el agua! Joder, el agua es peligrosa, ¿eh? ¡Ay, coño, qué susto! Oye, basta ya. Podemos... Yo solo quiero terminar el juego. Si es que no puede quedar mucho. Me cago en la puta. ¡Ah!
¿Pero qué haces? Pero, a ver. Jesus 0-bajo dice, ya no es una, ahora son más. Ya, se están añadiendo, ¿eh? Pero, ¿cuál es la idea? Ah, vale, que puedo ir por ahí. Ole. ¡Ah! Bueno, están por culo. Si voy rápido, no me asusto. Uy, no, espera. Hay que dar clic a cosas. What the fuck? ¡Joder, gente! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor, eh! ¡Joder, la puta sirenita que lo que más hace es rayar! Están por culo si voy rápido, no me asusto. Como dice, hay botellas de vino, punto y coma, tendré que tirar al hoyo en un orden específico. ¿Cómo? Los cuatro solo aparecen idea de quizás pueda recrear los sonidos del vidrio de alguna manera. Grey nos quiere que te acerques al peligro caminando hacia atrás durante 15 segundos. No te voy a mentir, no sé cuál es el peligro, así que... No sé qué hacer. Te doy vueltas a que me salga algo, pero no sé dónde está el peligro. Creo que ahora es solo puzzle, ¿eh? Tienes otra bola del mundo atrás. Bueno, ya nada. Se tira al pozo. ¿No me puedo tirar al pozo? Sí. No, no puedo. Tiene altura. No puedo ni tirarme ni puedo saltar, así que no puedo. Oye, que me estoy muriendo. Como me dice, el orden es la 1 ra botella, 3 ra botella, 2 da botella, 4 ta botella. No sé cuál es ese orden, ¿eh? Esto no es. Vale, ese no es. Este no es. Nos te prohíbe usar armas o correr durante 10 segundos. Bueno, que me muera, vale, pues me muero. Pues me muero. Si no queréis, me muero. He pillado el COVID, gente, he pillado el COVID ahora. Me muero. Me estoy intoxicando. No, si me muero, no pasa nada, oye. Segundos. Pues nada, media hora más de juego. Pues iba bien, pero es lo que hay. El test de antígenos, ya ves, ¿eh? Gabriel-STK ha activado una voz aleatoria 20 segundos. Gachas. A ver. Meteorus 20 quiere ver las manos arriba durante 5 segundos. Oye. 1, 2, 3, 4. 5. Oye, ya no me acuerdo. La función de escuchar este. No, este no. Este. No. Grey nos quiere que juegues con los ojos cerrados durante 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Sí, no sé cuánto era. ¿Me habéis puesto que me escuche a mí misma? What the fuck? Oye, me voy a morir ahora. Se ha abierto algo, ¿no? Muchas gracias por la agüita. Estoy confusa, ¿qué ha pasado? En vaya momento me habéis hecho cerrar los ojos. No me muero ahora, de repente. La puerta de arriba, vale. Ahora estoy rayada, no lo siente. Ok. Perfecto. Lo hemos hecho de puta madre. Alguien se droga, ¿eh? No, no me puedo lanzar por el pozo, lo hemos intentado. ¡Epa, los baños! Por fin, ¿eh? Ahora es COVID, pero pues vacuna. Sí, sí, la verdad es que esto parece como... Parece un... No sé. ¿Un centro médico?
Oye, relajad el gato, ¿eh? ¿Qué pasa? De una. ¿Ah? Pues vale. ¡Qué guapo! Un maniquí, ¿eh? ¿Cómo para nada me va a perseguir en un rato a mí? Dietilami del ácido Silels. Claro. Lo que yo sí tengo mucha idea de esas cosas yo. Oye, ¿podemos dejar de encerrarme y que no me empano? Bueno, sí. Sangre. Sufrimiento y dolor. Lo siento. No sé si es un laberinto o es que estoy teniendo el camino. ¡Ah! ¡Coño! Por favor, ¿eh? Aquí está el jefe final. ¿Cómo que jefe final? ¿Pero cómo va a haber un jefe final en este juego? ¿Pero cómo va a haber un jefe final? ¿Qué sentido tiene que haber un jefe final en este juego? ¿Qué voy a hacer? El jefe final es el chat siempre. ¿Qué pollas es esto, de verdad? ¿Qué cojones es esta fumada? ¿Pero qué cojones? ¡Que me sigue una cosa muy fea! ¿Pero te tengo que mirar o qué tengo que hacer? Pero. ¡Ah! ¡Que se mueve igual! ¡Que le vale verga! ¡Que le vean! ¡Que no es! ¡Que no le da vergüencita! ¡Que se me mete dentro! Green nos dice: corre, no mires atrás. Corre y no mires atrás. Corre. ¡Pero que no sé por dónde! No me aspires en la vida. Me he muerto. Huye por la... ¿Pero tengo que mirar o no tengo que mirar? ¿Tengo que mirar o no tengo que mirar? Que no me empano. Greinos te recuerda que debes hidratarte. Gracias. Bajo quiere que juegues con una mano durante 10 segundos. Claramente bifobia, la verdad es que estoy siendo discriminada por este bicho raro, ¿eh? ¡Ah! Mago trucos. Oye, por favor, ¿eh? Es el jefe final. Ni tan mal, menos mal. Joder. Son las 11, me cago en Dios. Pero sin mirar o mira sin correr, lo que más te convenza. Sigue el rastro de sangre, haz que el jefe golpee el orbe gigante. Sigue el rastro de sangre, haz que el jefe golpee el orbe gigante. Sigue el rastro. Joder, el puto gato. El rastro de sangre. O sea, huyo. Vale. Meteorus 20 dice que calladitos estáis más bonitos. Vale. Rastro de sangre. Vale. ¡Pero corre, mierda de personaje! Cero guión bajo dice: manos arriba durante 5 segundos. ¿Ya está? Facilito tutorial, ahora empieza el juego, ¿de verdad? Ay, que ahora me tengo que tengo que ir. ¡Vámonos! ¡Que le dé el juego de mierda! Ahí, por favor. ¡Dejadme en paz! ¡Pero corre! Es que este personaje no corre ni aunque su vida dependa de ello.
Madre del amor hermoso. Get out. No, no, sí, claro que quiero get out. ¿No te jode? ¿No voy a querer get out? Los cojones, que está más fuerte que su puta madre. Oye, digo muchos tacos, ¿no? No soy muy family friendly yo, ¿eh? Que la verdad es que creo que ya llegados a este punto como que os habéis acostumbrado, pero no sé. No soy yo muy family friendly. No. Arme bien esta mierda. Ven aquí. ¡Ay! ¡Coño! Ven aquí. Está con friendly, eso está bien. Sí, la verdad es que sí. Yo digo más tacos, pero ese no es el mejor baremo. Pan. Vale. Luego te preguntas por qué te borran los TikTok. Oye, que ahora los medio censuro, ¿eh? ¡Ay! ¡Me cago en Dios! ¿Ma? ¿Ahora por dónde? Ah, vale. ¡Parkour! Bueno, parkour, ¿no? Porque es una real... ¿Pero qué se han fumado de repente? ¿Pero qué pasa en este juego? Ay Dios, que nos cae. ¡Ah! No sé yo, ¿eh? No sé yo, ¿eh? Por cierto, me quiero pegar un tiro. Relaja la música, por favor. ¡Coño, hay que ir! ¿No juego de miedo? Pues ahora es de drogas. Pero ¿qué pollas es esto? Pero ¿qué mierda es esto? Espera, que creo que tengo que subir. Tengo que subir y que me dé. Menudo viaje. Pero. Está demasiado alto el juego, ¿no? No soy la única que lo piensa. Está altísimo el juego, ¿no? Me cago en Dios. Si estaba demasiado alto. Joder. Bajo quiere que juegues con los ojos cerrados durante 10 segundos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Ay! Me cago en todo. Ahora bien, ¿no? Dirígete al montaplatos directamente a la izquierda de la caja de cambio. ¿Al qué? ¿Al montaplatos a la izquierda de qué? ¿No sé a qué te refieres? Montaplatos a la izquierda. ¿Al montaplatos? Eso es el montaplatos. Pero el montaplatos ahora está quemándose. No entiendo nada. Arriba, ¿dónde estaba? Espera.
que tiene que golpear todo el rato eso. Colóquelo en la pared ala. ¡Muérete, bicho feo! Durante 5 segundos. ¡Muérete! ¡Coño! ¡Joder! ¿Pero qué pollas es esto? ¿Qué me hacéis jugar? Nos llaman. ¿Somos ahora nosotros el maniquí? ¿Es ese mi plot twist? Creo que sí, ¿no? A ver. Enséñame la manita. Tú lo sabes, yo lo sé. Es por el vuelo del Angelus. ¡Ay! ¡Tenemos muñones! Somos... personajes de Minecraft, la verdad, ahora. Se acabó el tuto, ahora empieza el juego de verdad. Ahora son 20 horas. Logro desbloqueado. Nuskeum TV Reliquam. Gracias. Bueno. Hemos tardado 1 hora y media en un juego que se supone que se hace en 1 hora, pero la verdad es que ni tan mal. Bastante bien. Antes te conocí por TikTok y me gustó mucho lo que hacías. Pues, ¡ojo! Bienvenido, bienvenida al Ángel. Muchas gracias por venir desde TikTok hasta aquí. Pero guión bajo dice, ¿cuánto va de juego? ¿Cuánto va de juego? De juego, 1 hora y media. Hemos tardado media hora más de lo que se supone que tendríamos que haber tardado. Yo, bastante orgullosa de eso, no me escondo.